Trascender en el campo. Wilson Moreno para hacer el tiro libre. El partido está 0-0. Allí está Wilson Moreno. Va a buscar Cabrera, también Russo. Forever quiere pegar por arriba. Wilson metió el centro. Pelota pasada. Le queda para Russo. Gol de cabeza. Aparece Rivero. La pelota se va afuera. Se lo perdió Forever abajo del segundo palo. Apareció Lucas Rivero. Cabeció y se fue por arriba. Se salvó Central Córdoba. Mira la jugada. Así es, la mete muy bien por la punta derecha. Un Pablo Russo que llega exigido, si se quiere. Envía la pelota hacia el medio del arco. Y un Lucas Rivero. Poquito más arriba la presión. Moreno, Grandis. Entrega ahora para Calderón. Wilson Moreno. Buena maniobra. Sigue Wilson. Foul, dice el árbitro. Hay tiro libre y otra pelota parada. Cuando uno iba y el otro le pasaba por atrás. Poco a poco, Wilson Moreno se va haciendo dueño de la pelota y se nota esa diferencia. Va Wilson, metió el centro, va a saltar Russo, cabeció Russo. Por arriba la pelota se va afuera. Hay saque de meta que favorece al conjunto de Central Córdoba. Volvió a ganar Forever por arriba. Volvemos a repetir esto, ¿no? Seguramente lo veremos, la repetición de la jugada. Un Wilson Moreno que manda la pelota, gana muy bien. Ahí lo vamos a ver de nuevo, una vez más, tiro libre de Wilson Moreno. Va hacia el medio del área, no le alcanza a enganchar. La pide, sin embargo, cortita allí el jugador, el Sugaray. Wilson Moreno, el Sugaray. El pase largo para que corra Wilson Moreno. Va a encarar Wilson. Se frena Moreno. El pase para Díaz. Pelota para Rivero, va Rivero, va Rivero, va Rivero. Se va a quedar a Calderón. Aquí está Calderón. Lo va a marcar Chalabe. La pelota ya descarga para Wilson Moreno. No puede Quiroga. La aguanta como puede Moreno, sí. Y la pelota otra vez para Calderón. Y se viene Moreno, y se viene Forever con Moreno. La hizo bien. Viene el centro pasado. ¡Está! Saltó Magno el cabezazo. Chalabe. El que puede sacar de cabeza es Marcos Cabrera. Bien por Moreno. Lo veo bien a Moreno, le digo, Ronald Hatt. Aquí está Sebastián. No puede Quiroga. Viene Moreno. Moreno, buena pelota para que vaya Rivero. Señoras y señores, se viene Forever. Aquí está Rivero, se frenó, se cae, se vuelve a levantar. Tiene un taco para Fiorilli. Sarmiento no encontraba la pelota y no podía hacer pie en el partido. El decano tuvo una y no perdió. Forever era mucho más. Cuando Sarmiento no encontraba la pelota y no podía hacer pie en el partido. El decano tuvo una y no perdonó. Ahí está Chalabe. Tocó para Ricky. Ricky es Villar. Encara Villar, acá está el 10. La termina perdiendo Villar. Con Calderón que levanta. La termina sacando Hat. Va a correr Quiroga porque le va a quedar a Wilson Moreno para el negro. Aquí está el zurdo. Viene el centro para que Carrera se quede con esa pelota. Como centro delantero, aquí vemos el centro de Sciorilli buscándolo justamente a Moreno. No son jugadores altos los delanteros de Forever. De hecho, en la mayoría de las oportunidades. Para mí, dice que no el salteño. Se viene Moreno, 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 Moreno. Sigue Moreno, encara Moreno. Tiro el taco Moreno. Viene el centro de Chico. Unión, el conjunto de Sunchales tiene 11, Sportivo Belgrano 11, junto a Sarmiento en los primeros lugares. Después viene el conjunto de Crucero con 8. Sí, pero inverso la localía en este caso. El tiro libre para Forever, va contra el área, la bajaron de cabeza y está. Y la tomó el arquero. Sí, ahí tenemos el tabla de revisión. Wilson Moreno el centro, Diego Mano que la baja de cabeza y el Chispi Rivero no sola. La recupera el jugador de Forever, le va quedando a Wilson Moreno, la tiene Wilson Moreno, se la lleva Moreno, le quiere pegar al arco Moreno, va corriendo por el costado izquierdo, lo está tomando desde atrás el jugador de Unión de Sunchales, clara falta, lo estaba tomando desde el brazo el jugador que al gato.